¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya es primavera, es un momento especial. Es verdad que esta estación del año tiene muchas cosas en particular. Es tiempo de las flores, tiempo de alegría, también inspiración del amor, de muchos poemas, de muchos romances, de muchas historias que tienen que ver con el amor. La antesala del verano es un buen momento también para que florezcan los frutos de nuestra tierra, de la huerta alicantina, del sur de la provincia, donde también en primavera hay un montón de buenos productos que nos hacen recordar cada año lo importante que es esta estación. Pero también estamos en el previo de la precampaña electoral o preelectoral. Estamos en los previos y eso ya se va notando, porque es verdad que habrán notado ustedes que, por ejemplo, el presidente Ximo Puig está mucho ya por la provincia de Alicante. Estos tiempos es tiempo de promesas, hemos escuchado muchas de ellas y las vamos a analizar también en este programa. Será en un programa donde tenemos entrevista y después tenemos nuestra habitual tertulia y tiempo de análisis. Así que bienvenidos, todos preparados, comenzamos Alicante Actualidad. Hoy les vamos a ofrecer la primera entrevista que concede el diputado, nuevo diputado provincial de Cultura y de Transparencia, además de otras muchas competencias que ya tenía en su haber, Juan de Dios Navarro. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan de Dios. ¿Qué tal? Encantado, Andrés, de estar con vosotros aquí en Actualidad, Alicante Actualidad. Diputado de Innovación, Agenda Digital, Contratación, Residentes Internacionales y ahora ya también Cultura y Transparencia. En un momento en el que todos hemos vivido ese ajetreo político que ha habido, antes de nada, un análisis político. Juan de Dios, ¿es una situación de normalidad política la que ha pasado ahora mismo en la Diputación? Bueno, normalidad política en tanto en cuanto estamos viendo la deriva que está teniendo un partido, pues no es lo que podríamos decir. Lo que sí que es cierto, lo que sí que hay normalidad es en la Diputación de Alicante. La Diputación de Alicante, el presidente Carlos Mazón inició esta legislatura con un gran impulso, sobre todo para llegar a los 141 municipios y a los 2 millones de habitantes, con ese proyecto que se inició, que se firmó en Elche en julio del 2019, y un proyecto que no ha cesado, que ha seguido con el mismo objetivo, ayudando a los ciudadanos, ayudando a los ayuntamientos y sobre todo siendo una legislatura, la legislatura que más inversión han tenido los ayuntamientos de la provincia de Alicante, sobre todo ayudas que han ido dirigidas directamente a los comercios, a la restauración, a las pymes, a los ciudadanos, a políticas de bienestar social. Y al final, en definitiva, eso es lo que nos ha movido y lo que nos sigue moviendo hasta que acabe esta legislatura. A nosotros no nos puede desviar ni un solo minuto la atención de hacer lo que tenemos que hacer, que es ese trabajo. De hecho, hoy mismo hemos aprobado 45 millones de euros, tanto para políticas sociales como para pymes, y eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Con un pulso constante con la Generalitat Valenciana en algunos en algunos asuntos, ¿no? Y este no sé si es uno más, porque Ciudadanos quería tomar las riendas otra vez de ese pacto. Recordamos que se ha producido esta situación que estamos viviendo ahora mismo, que usted ha tomado las competencias de Cultura y de Transparencia, que Alejandro Morant, su compañero de bancada, ha tomado las de Infraestructuras y Atención a Municipios, que son las que tenían los dos ya diputados no adscritos, Javier Gutiérrez y Julia Parra, ex diputados provinciales de Ciudadanos. Y digo, ¿este es un síntoma más de ese pulso constante? ¿Estaba detrás de esa exigencia de Ciudadanos? ¿Estaba Ximo Puig también? Bueno, lo que sí que ha quedado demostrado es que al final quien ha variado, quien estaba cambiando el ritmo no es el Partido Popular, no es el gobierno de la Diputación de Alicante, son otros con otras artimañas que están utilizando o que han empezado a realizar en otros sitios. Nosotros no nos van a desviar. Nosotros lo que sí que le pedimos a Ximo Puig es que realmente, aparte de venir, como se decía al inicio de este programa, está bien que venga a pasearse, pero lo que nos gustaría es que viniera realmente a trabajar y a luchar por lo que nos interesa y lo que les interesa a los 2 millones de habitantes de la provincia de Alicante, que son infraestructuras, que es trabajar por el agua, que es trabajar por todos y cada uno de los municipios. Lo que no podemos hacer es venir simplemente a
hacer un chimo anuncio más, como lleva haciendo 8 años, y realmente olvidar esta provincia, que como todo el mundo sabe, somos la 52 de 52 en los presupuestos generales del Estado, y no le hemos escuchado alzar la voz ni un solo instante, y sobre todo pues al final ser complaciente con el señor Sánchez, que al final lo que está haciendo es ahogar a la provincia de Alicante, tanto económicamente como con el tema del agua, que es un tema que nos preocupa y que no podemos dejar de trabajar. Y desde aquí pues siempre se lo ha pedido el presidente de la Diputación, que hay que trabajar unidos, que hay que trabajar con los regantes, que hay que trabajar con los agricultores, que hay que trabajar desde una mesa provincial que se aprueba todo por unanimidad y que es el consenso. Y es un, yo creo que es un referente a nivel nacional, porque es una mesa provincial que se basa principalmente en lo que piensan los agricultores y los regantes de nuestra provincia, con informes técnicos y al final no mirando el color político, sino mirando lo que realmente necesita nuestra provincia. Esta semana ha estado el presidente Puig en la provincia, en el sur de la provincia, en Guardamar del Segura, en Orihuela. Allí ha prometido 25 millones de euros para obras en la desembocadura del río Segura, en todo el cauce, para evitar que pueda llegar a ocurrir lo que ocurrió en 2019 con la Dana. Y ha hecho un anuncio también sorprendente. No quiso coger el guante de Carlos Mazón, pero ha dicho que mañana la Generalitat presenta un recurso al trasvase Tajo Segura. Nos parece muy bien. Yo repito, estamos cansados estos 8 años de los anuncios que hacen por parte del presidente Chimo Puig. Aquí ya está viendo anuncios. Se acaba la legislatura y prácticamente la provincia olvidada ha sido la provincia de Alicante. Y luego, lo que es increíble es que con la comunidad murciana sí que hay acuerdo, sí que vayamos de la mano, con los regantes de Murcia, de Alicante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a Chimo Puig? ¿Por qué no quiere unir fuerzas y sobre todo hacer ese recurso contando con todos? Porque al final la experiencia de todos, la experiencia de los técnicos, porque aquí todo lo que se ha hecho no ha sido por un criterio político como se está haciendo desde Madrid, aquí se está haciendo basado en la experiencia de los que saben, que son los agricultores y regantes de la provincia, con profesionales y con cuestiones técnicas. Lo que no entendemos es por qué se va él solo cuando podríamos hacer un frente común, porque aquí no hay ideologías, aquí no hay colores, aquí hay la realidad, que es que están ahogando a la provincia de Alicante y que están ahogando a nuestros regantes, y que la huerta de Europa, que es la provincia de Alicante, va a dejar de serlo y va para ser un desierto, que es lo que no queremos ninguno de nosotros. Quiero un par de pinceladas de sus competencias en la Diputación y, por supuesto, quiero hablar de las nuevas también, pero la agenda digital es una cartera muy importante porque están digitalizando pequeños municipios, llegando también con las nuevas tecnologías a lugares donde recónditos, ¿no? Efectivamente, el presidente Carlos Mazón lo tenía muy claro, teníamos que estar al lado de los pequeños municipios, que son los que realmente más necesitan a la Diputación de Alicante, y se han invertido más de 2,5 millones de euros en modernizar la administración. Hemos puesto en funcionamiento más de 1,000 ordenadores para los municipios pequeños. Estamos hablando que hay municipios donde no tienen prácticamente posibilidad de hacer ninguna inversión, y hemos llegado a todos los municipios de menos de 10,000 habitantes y hemos cambiado todos los ordenadores que estaban obsoletos. Luego está también el tema de la ciberseguridad, que todo el mundo conoce y que si no estuviera la inversión y estuviera el apoyo de la Diputación de Alicante, no podría llevarse a cabo. Y una administración que no es segura es una administración que no sirve, porque entre otras cosas ya hemos visto, hasta incluso el SEPE, que fue hackeado y que tuvo unos problemas importantes para continuar. En definitiva, eso lo tenemos claro, el presidente lo tiene claro, tenemos que estar a la última, tenemos que innovar, y no vamos a seguir sin un solo instante de seguir trabajando para poder estar al lado de los ayuntamientos, no porque nosotros lo digamos, sino porque es una cuestión que nos han estado pidiendo todos los municipios, y ahí es donde hemos estado. Al final lo que hay que hacer es trabajar y escuchar, no venir e imponer como hacen otros. La digitalización es una de las claves para evitar la despoblación. Efectivamente. Y los pequeños municipios además corren precisamente. Además, tuvimos aquí a la Fundación Democracia y Gobierno Local haciendo un congreso a nivel nacional donde se compaginaba y se veía la necesidad de que hubiera la digitalización, la modernización de esa administración, de esos municipios, para poder ser un polo de atracción, como ahora se está demostrando que sigue siendo la provincia de Alicante, que estamos creciendo y que con lo que pasamos con la pandemia, ahora hay mucha gente que ha decidido venirse aquí, y si tenemos esos instrumentos para poder estar a la última, podrán venir aquí, teletrabajar, y al final nuestra provincia es una provincia acogedora y sobre todo que todos están deseando venir
porque tenemos una espléndida gastronomía, tenemos un tiempo espectacular, más de 300 días buenos, buenísimos al año, y en definitiva es lo que tenemos que hacer, estar todos orgullosos de nuestra provincia y trabajar por todos los municipios. Eso es calidad de vida, y trabajar en un pequeño municipio donde tengas las herramientas digitales es idílico, ¿verdad? Para cualquiera. Es usted también diputado de residentes internacionales. Así diríamos, es. Qué cosas, ¿no? Que haya una cartera de residentes internacionales, pero tenemos que recordar, no sé en qué lugar del ranking estamos, pero pues, la provincia de Alicante. En España somos los primeros, de hecho somos el más del 20% de la población, estamos hablando, son residentes internacionales, estamos hablando de casi 400.000 personas que han decidido venir a nuestra provincia porque han considerado que somos una provincia acogedora y que le damos lo que realmente necesitamos. Y que viven aquí. Efectivamente, hablamos de residentes que viven aquí, que están empadronados aquí, no hablamos de los millones de turistas que vienen todos los años también, que gracias a ese acogimiento que tenemos, esa forma de actuar con los residentes, son los mejores embajadores de la provincia de Alicante, porque al final la mejor campaña es cuando venga alguien que se vaya muy contento. Y si se queda aquí, mejor. Se apañan aquí, es decir, se integran, efectivamente, aprenden bueno, español, votan, participan. Tenemos más de 150 nacionalidades en la provincia de Alicante. En Torrevieja es un ejemplo de cómo conviven. Por ejemplo, refugiados ucranianos, así es el municipio que más residentes ucranianos está recibiendo en toda España, y ahí está la colonia de las más importantes de población rusa, y al final conviven porque somos una población, somos acogedores y realmente estamos acostumbrados a vivir con todos. Ya tenía usted bastante con esas carteras, que además son apasionantes, no son de las que más titulares destacan, pero es verdad que son apasionantes, y se dedica usted también a viajar a esos municipios, a ver a esos residentes y a buscar aquellas políticas que puedan hacer que sus vidas sean mejores. Decía, ya tiene bastante, como que ahora le han planteado el reto de llevar cultura precisamente en un momento muy importante, porque estamos, ya lo saben nuestros espectadores, en un momento muy especial para la cultura alicantina, con la llegada de la exposición de los Guerreros de Xi'an. Así lo anunciaba el presidente de Mazón este lunes. Estamos ante una exposición extraordinaria, que el día 28 de marzo abrirá sus puertas a todo el mundo. Esperamos cientos de miles de personas que van a venir a Alicante y que van a estar aquí, que van a disfrutar de esta extraordinaria exposición. No me atrevería a darle una cifra de todo lo que puede ocurrir. Es verdad que estamos musealizando de manera especial. Jamás se va a ver el mar como se ha preparado para esta exposición. Fíjese, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista audiovisual, hasta incluso desde el punto de vista olfativo. Vamos a generar unos accesos de manera muy especial, porque no nos vamos a olvidar que son 10 meses y por tanto los meses de verano, con el calor que hace aquí, esperamos largas colas, y vamos a habilitar de manera especial para dar todas las comodidades a las visitantes y a los visitantes, que serán tanto alicantinos como de la comunidad, como de España, como internacionales. Un auténtico reto, probablemente la mayor exposición, la más importante de cuantas se han organizado en los últimos tiempos. Efectivamente, ahí tengo que decir el gran trabajo que ha realizado la vicepresidenta, ex vicepresidenta Julia Parra. Ha hecho un trabajo ingente durante toda esta legislatura, ha sido muy complicado, tema pandemia, ha seguido trabajando, ha seguido insistiendo, y al final hemos conseguido, ella ha conseguido, que estén aquí y que la semana que viene, el martes, podamos disfrutar de este hito, porque es un hito ya no solo en la provincia, en la comunidad, en España. Es un hito a nivel europeo, porque ya estamos recibiendo, como bien ha dicho el presidente, muchas llamadas, muchas visitas a la página para saber cuándo pueden venir o cómo se puede sacar esa entrada o cuándo se puede reservar. Yo creo que es un hito, una exposición como esta no hay ahora mismo fuera de China, están aquí, y yo creo que es para estar orgullosos. Y sobre todo, pues ese gran trabajo que se ha hecho durante estos años del área de cultura. Ya sé que acaba de llegar y que está acaba de llegar a esta cartera de cultura, pero como es la que más expectación despierta, yo le quiero preguntar cómo va a ser. Decía el presidente Mazón, desde que entran por la puerta principal del Marca, los jardines, ya va a haber experiencias. Efectivamente, está trabajado muy bien y va a ser. Animo a todo el mundo, invito a todo el mundo a que puedan venir, sobre todo porque no van a tener la posibilidad de ver lo que son los guerreros en sí, pero del gran montaje, como bien ha comentado el presidente, porque va a ser desde el principio, va a ser un espectáculo, y sobre todo van a ver detalles, hasta el mínimo detalle,
que se han estado cuidando y que van a hacer que todos aquellos que vengan puedan o quieran repetir y sobre todo que cuenten lo bueno que pasa en la provincia de Alicante, que es lo importante, que las cosas pasen en la provincia de Alicante. Ya sé que toda la preparación y la organización la ha llevado Julia Parra, pero usted ahora estará en el foco de atención. Bueno, al final... Y si algo sale mal... Al final, bueno, eso sí, si algo sale mal, yo lo asumiré. Lo que sí que no, es cierto porque... que lo bueno que ha salido y que lo bueno que esté aquí es el gran trabajo que ha hecho Julia Parra y que ha apoyado por el presidente Carlos Mazán. Lo digo esto porque, ya lo decía también el presidente ahí antes, es verdad que esta exposición que despierta tanto interés y que van a venir tantos visitantes de España y de otros países de Europa y del mundo, lo que hay que procurar es que no pasen calor, que no hagan colas largas y estas cosas. Efectivamente, se ha hecho un estudio previo y vamos a estar las 24 horas del día pendiente de que todo aquel que venga, porque es lo que he dicho antes, que alguien venga y que se vaya satisfecho de la provincia de Alicante, es la mejor campaña que podemos hacer y ese es el trabajo que se está haciendo desde el área de cultura, se está haciendo desde el MARC. Están y aquí quiero darle la enhorabuena y agradecerles el gran trabajo día y noche que están haciendo para que salga todo perfectamente y yo creo que va a ser un éxito, pero no hay que desdeñar el gran trabajo, el esfuerzo que se está haciendo para que todo salga bien, porque como bien has dicho, si sale todo bien, no pasa nada, no se valora, pero si sale algo mal, pues siempre se pone el foco. Pero vamos, yo estoy aquí encantado para recibir esas críticas que yo estoy convencido que van a ser, si hay alguna, mínima, porque el trabajo que se ha hecho es un trabajo encomiable por parte de este departamento. Juan de Dios Navarro, muchas gracias. Solamente la última pregunta, por enlazar con el principio de manera circular. ¿Estabilidad en el gobierno de la Diputación Provincial? ¿Cuál va a ser el papel de los dos diputados no adscritos? Bueno, hoy hemos tenido un pleno y los dos diputados en el grupo de no adscritos han apoyado lo mismo que estamos haciendo durante 4 años, 3 años y 10 meses. No va a haber una variación, no va a haber nada, vamos a seguir siendo un equipo unido por y para los 141 municipios de la provincia de Alicante y los 2 millones de habitantes que tenemos. Quien quiera que nos desviemos de esa atención con nosotros, con el Partido Popular y con los miembros del gobierno, y en este caso los dos diputados, no va a contar con ellos porque tenemos muy claro que desde julio del 2019 había un objetivo y el objetivo era claro, era apostar por la provincia de Alicante y trabajar por todos y cada uno de los municipios. Ese asunto lo vamos a analizar dentro de un rato con los opinadores que hay en la mesa y otros asuntos más que hemos preparado en el guión de hoy. Muchas gracias, Juan de Dios Navarro. Muchísimas gracias, Andrés, a vosotros y encantado de estar aquí. Felicidades, enhorabuena por este muchísimas reto gracias. Que ahora le plantean, que estamos seguros que va a ser todo un éxito, porque así está planificado y Alicante la han colocado en el foco de atención. Efectivamente. ¿Qué es lo importante? Que la provincia de Alicante esté en el foco a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hablar de este asunto, de ese ajetreo que durante estas semanas, estos días, hemos llevado este ajetreo político entre Ciudadanos y la propia Diputación de Alicante, después de que sus dos exdiputados hayan dejado la formación, el grupo Ciudadanos, y hayan pasado al grupo de no adscritos. Mamen Peris y Carlos Nieves vinieron a Alicante para exigir que entreguen sus actas. Estamos aquí reviviendo la etapa de gobierno de un zaplana de cómo consiguió la alcaldía de Benidorm. Es decir, ¿dónde estamos? Yo lo que quiero es que primero se defina el señor Mazón. El que quiere ser candidato a la Generalitat va a acabar gobernando esta diputación con tránsfugas, sí o no, porque lo tiene muy fácil. El pacto no lo hizo ni con Javier Gutiérrez ni con nadie más. Lo hizo PP y Ciudadanos. Y en estos momentos Ciudadanos le ha dicho que una línea roja es justamente los transfugas. Aquí no vale todo. Y ahora lo que habrá que ver, no hace falta ni reuniones ni teléfonos, si es muy claro. ¿Tienes un transfuga en tu gobierno? ¿Tú quieres continuar gobernando con transfugas? ¿Sí o no? En este momento Javier Gutiérrez no dejando su acta de concejal de Ciudadanos, por lo tanto manteniéndose como concejal y como miembro de la Diputación, lo que es un transfuga. Es una persona que está en ese momento siendo un corrupto desde el punto de vista de la definición que hay de transfugismo, que es una forma de la corrupción política absolutamente clara. Bueno, yo creo que así ha tocat el pito el señor Argüeso, que todos coneixen qui és, y ya está, y no n'hi ha més fet. Això es una cosa orquestada. Yo dorm molt tranquila, yo treballo per tota la comunitat, y desde luego ahí eso me van a trobar. Esto es un partido político que no es una agencia de colocación, que es como algunos habían entendido.
Con amigos así, ¿quién necesita oposición? Porque todavía eran socios de gobierno cuando se hacían estas declaraciones. Vamos a entrar ya a analizar esta y otros asuntos con la mesa que hemos configurado para el día de hoy. Pedro Nuño de la Rosa, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? De momento bien. ¿Qué te ya parece? Veremos de aquí a un rato. ¿Qué te parece todo esto que ha pasado en la Diputación? Bueno, yo creo que esto es a lo que van, es a conservar el sueldo de la Diputación. Dicen que dimiten de sus atribuciones, es decir, de su colocación, pero luego siguen cobrando el sueldo. No, no, se quedan sin sueldo los no adscritos. Los no adscritos están sin sueldo. Pero vamos, siguen en la Diputación. Sí. Y supongo que las comisiones y todo eso sí que seguirán cobrándolas, porque nadie... Las comisiones en los plenos sí, pero en fin, claro, al final son minucias, ¿no? Es bueno, decir, al final, en la Diputación, que es en los reyes magos de la política, no son minucias. Pero yo, la Diputación no, siempre no, se no, no sé, Pedro, ahora lo veremos, pero no sé si es tanto por el sueldo o por la estabilidad del gobierno, que ya sabes que podría pasar de manos de Mamen Peris, podría pasar a manos de... ¿Cuánto tiempo antes de que se conviertan las elecciones? Apenas 2 semanas. Sí, 2 meses faltan. Pero entre que la moción de censura, que vuelven los otros, que se hacen las exposiciones... Oiga, que no nos tomen el ya pelo. Veremos. Al otro lado de la mesa está Eladio Aniorte. ¿Qué tal, Eladio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo ves tú esto? Que has visto ya muchas discusiones de este tipo en la política. Bueno, yo la política cada vez la entiendo menos. Porque lo que sí que todos cumplen un objetivo y es colocarse bien. Cuando se colocan bien, como tienen buenos sueldos y todo eso, claro, nadie quiere soltar el puesto. Pero yo ahora, desde mi punto de vista de jubilado y empresario, veo la política como una cosa que ya no me preocupa mucho, aunque sí que tiene mucho interés para mí. Aquí está Montse Botella, periodista de Diario de Alicante. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo has tratado tú esta información, Montse? Porque ahí hemos estado los periodistas también pendientes de lo que decía uno y lo que decía el otro. La verdad es que unos días muy frenéticos, muy pendientes de todas las fuentes, de lo que dijera Carlos Mazón, de lo que dijera Julia Parra, de lo que dijera Ana Serna, Javier Gutiérrez. La verdad es que ha sido unos días... Y lo que, bueno, yo creo que ya no sé si serán tan intensos a partir de ahora. Parece que todo está un poco más... Ahí más ese día, en la puerta de la Diputación, que estaba Mamen Peris y Carlos Nieves, no sé qué sensación tenías tú cuando les escuchabas, pero parecía que ellos ya sabían lo que iba a pasar. Porque le preguntábamos, ¿y Julia Parra qué dice de esto? Y estaban ya como que estaban por perdida. Aunque pusieron un ultimátum a Carlos Mazón. Sí, pero yo creo que el equipo de gobierno de la Diputación ya ha demostrado su unidad en varias ocasiones, no solamente a la forma, a la manera de actuar, de gobernar, sino expresamente, ¿no? Cuando se han dirigido a los medios de comunicación muchas veces han hecho gala de esa unidad del equipo de gobierno. Entonces, yo creo, como tú dices, que ellos lo podían intuir, lo que iba a ocurrir. Ya estaban preparados. No estaba allí Julia Parra. ¿Te acuerdas que le preguntamos los periodistas, oiga, ¿y Julia Parra dónde está? No estaba previsto que estuviese aquí en este momento. Exacto. Y aquí está Paco Poveda, compañero periodista. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, esto que dice Carlos Nieves de que esta situación es un modo de corrupción, ¿a ti qué te parece? Me parece excesivo. Aquí hay una lucha por la supervivencia por parte de Ciudadanos. Está en la intención de voto un 2,5%. Y el señor Puig está jugando con ellos, políticamente, de manera hábil, porque están necesitados. En la operación de centro-derecha, que al final ha fracasado en la Comunidad Valenciana, porque Ciudadanos ha montado su propio escándalo, es decir, ahora mismo el señor Puig, que no tiene un pelo de tonto, porque aparte lleva mucho tiempo en política, yo creo que este señor que hay aquí de pelo blanco se acuerda cuando era secretario de Juan Lerma, el señor Puig, o sea, fíjate si lleva millas. Entonces, este se ha dado cuenta de que el ciudadano, que le des un poquito de cariño, va a hacer lo que quiera Ximo Puig. Es decir, curiosamente, una formación que iría con el centro-derecha, pues está jugando con ella el señor Ximo Puig. ¿Quieres decir, Paco, que como se ha dicho estos días, y Montse y yo que hemos sido testigos cuando hemos estado en distintas ruedas de prensa, que Puig le podría haber prometido a Ciudadanos rebajar del 5 al 3%? Yo creo que lo vamos a ver. ¿A cambio de la Diputación? La Diputación va en el paquete, pero hay más cosas. Todo el tema de la renovación de órganos de la Generalitat, que llevan sin renovar, que no entiendo por qué se renuevan ahora, al final de la legislatura y no al principio. Pues esto es todo formado un paquete. Evidentemente, mi duda es, veo en las listas de Ciudadanos a señores que no se entenderían con Ximo Puig, por ejemplo, José Miguel Sabal,
que va encabezando la lista delincuente a la Generalitat. No sé en Ciudadanos, porque se avala en tal el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Entonces, no sé, no termino de entender esto bien, en algún sentido, pero si este les da el 3% en la Comunidad Valenciana, puede sonar la flauta en la provincia de Castellón, no digo en la provincia de Alicante, donde hay muchas candidaturas independientes municipales de centro. Y el voto, en el momento de depositarlo para la Generalitat, puede ir a Ciudadanos. Hablo de la provincia de Castellón. ¿Quieres decir que en Alicante no confías en que pueda...? No hay aquí tantas candidaturas, ¿no? Aquí no hay tantas candidaturas independientes de centro. Pero en Castellón sí las hay, en bastantes poblaciones. Entonces, vamos a ver por qué luchan por el 3%. Porque solo tienen un 2,5% de intención ahora. Y no suben el 2,5. Le recordamos a nuestros espectadores que a lo mejor estén diciendo, ¿qué están diciendo del 3% y 5%? Que para conseguir un escaño en la Generalitat ahora mismo hay que... Tiene que llegar al 3%. Al 5% de los votos. Ahora. Ahora mismo al 5% de los votos. Y Ximo Puig se está planteando, sobre todo por darle oxígeno a Podemos y a Ciudadanos, probablemente. Y a Compromís. Bueno, como claro, que sí que superará, ¿no? El 5% claro, sí que lo superará. Vamos a contarlo todo. Ahora mismo parece, según las encuestas, que estamos en un empate técnico. Ya, acá se va a sumar. ¿Le interesa a Ximo Puig que Podemos saque representación? Claro, y que saque también que Ciudadanos. También la saque. Le interesa, me comprende, todo, todo eso, lo que no sea el gran oponente. Le sumaría. Le sumaría, habría pactos de legislatura, lo dirían por quién en gobierno del Botanic. Habría muchas maneras de... Y desde Julio luego, César, Divini Vinci, ¿no? Yo veo ahora mismo que él está jugando con eso. Y piensa que Ciudadanos, por lo que te he dicho de Castellón, y él procede de Castellón, no lo olvidemos, y él sabe perfectamente aquella provincia, cómo está electoralmente, él diría, si yo lo bajo al 3% y me sacan un escaño por Valencia y un escaño por Castellón, que tengo más menos claro lo de Alicante, lo siento por José Miguel Sabal, tengo menos claro lo de Alicante. Pero este va a bajar al 3% el porcentaje. Yo quería puntualizar a lo de Paco. A ver. Una cosa es lo que quiera el señor Puig y otra cosa es lo que pasa después de las elecciones. Claro. Es decir, que venga Madrid y Barcelona con las rebajas y diga, no señor, tú a pactar con el PP porque ya hemos pactado, esto se escapa al ámbito local. ¿A pactar con el PP local? ¿Quién? ¿Quién? El Ciudadanos. Claro, Ciudadanos. Es decir, que le digan, si queréis sobrevivir, nosotros os damos de comer, ¿qué es lo que quieren estos? Claro. Entonces, ¿quién me va a dar mejor de comer? En Orihuela, y Eladio lo sabe, Andrés, en Orihuela han pactado un pequeño apunte. Estuvieron con el PP y ahora están con el PSOE. Sí, porque les da de comer. Es que está usted hablando del obvio. Si sacan algo, volverá a pactar en Orihuela con el que más le convenga. Esto es un juego como las cartas. ¿Quién lleva más ases? Pues ese gana. Pues estos van a hacer lo mismo. Ciudadanos seguirá. Si le conviene al PSOE, se irá al PSOE. Y si le conviene al PP, se irá al PP. ¿Y qué más le ofrezca? En la Diputación de Alicante hay 16 diputados, 14 del Partido Popular, y ahora dos no adscritos, que eran los dos de Ciudadanos. Y esto, de momento, como nos ha dicho Juan de Dios Navarro, está conformando la mayoría y la estabilidad en el gobierno de la Diputación. Tal y como decía Carlos Mazón, el presidente de la Diputación, hace unos días. El gobierno es un gobierno de 16 diputados unidos por defender la provincia de Alicante, que es lo que hemos hecho durante toda la legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo, le pese a quien le pese. Y lo vamos a seguir haciendo, le pese a quien le pese, porque esta provincia necesita que tenga y tener una diputación que la defienda todos los días. Hay gente a la que no le gusta que defendamos el agua. Hay gente a la que no le gusta que hayamos suprimido impuestos. Hay gente a la que no le gusta que defendamos nuestro modelo turístico, que estemos en contra de la tasa turística. Hay gente que no le gusta que hayamos hecho la mayor inversión en municipios de la historia de la provincia de Alicante desde la diputación, con un plan más cerca de 43, 44 millones de euros, superior a cualquiera de las inversiones que la Generalitat Valenciana ha podido ejercer. Hay gente que no le gusta todo eso. Y aquí hay 16 diputados unidos defendiendo la provincia de Alicante. Que es ese objeto del deseo también de Ximo Puig, el poder controlar la Diputación de Alicante. Las diputaciones es elección indirecta, sí, sí. No es directa. No son los votos pero directos. Pero el PSOE también tiene 14. Primero tienen que ser Pedro, concejales, que esos sí que son los votos Pedro, directos. Pero el PSOE también tiene 14. Sí, acabo enseguida. ¿Y quién pacta? Los concejales son los partidos. Los partidos. ¿De dónde se han ido estos señores? De un partido, no de su concejalía.
Claro. Bueno, eso es lo que tú dices. Porque está hablando, está haciendo sus firmas el señor presidente de la Diputación. La Constitución dice que el acta es del diputado, no del partido. Sí, lo que pasa es que según el último acuerdo que hubo del Pacto Antitransfugismo, ahí sí que han abierto este debate, ¿no? Para que se empiece a ver las vías de que estas personas que no están elegidas por sufragio directo, sino que están elegidos o bien por otros diputados o bien que pasan las diputaciones provinciales y pasan el Senado también. Entonces, que a estos sí que se les pueda retirar el acta al partido. Son más viejos que las dos. Vascos y catalanes ya lo plantearon en la transición. Ese señor que se tiñe el pelo, y por eso no lo tiene tan blanco como yo, como mi amigo Paco, una broma, sabe que entonces vascos y catalanes fueron directos a por las diputaciones. Pero dejar esto en manos de los partidos no puede llegar a ser peligroso. Es decir, al final la partitocracia... Pero está todo en manos de los partidos. No, en este caso no. En este caso son los concejales, son propietarios de su acta. Estos concejales, y los lo tengo que apuntar también, para que no se olvide decírtelo. Estos señores que se marchan es porque no van a estar en las listas. Van a salir de la política. Y como van a salir de la política, pues hacen, ¿entiendes? Da igual. ¿Pero qué tendrían que hacer? Hacer caso... méritos para que Mazonas a lo mejor los acoja en el PP. ¿Pero qué y a decir? Lo mejor los metan en una lista. ¿Hacer caso a Ciudadanos y darle la mayoría al PSOE en la Diputación? ¿Y poner a Toni Francés de presidente de la Diputación? Estamos ya en una fecha que no procede todo eso. Yo no creo que... Y el PP se va a estar callado. No da tiempo. O sea, las locales del PP se van a estar callados porque les metan el tráfuga como una cuña. Mazón ha hecho una cosa en esta diputación, y Mazón, que tiene también esta política muchísimo tiempo, vio perfectamente y ha cuidado mucho a Ciudadanos. Ha cuidado mucho a Ciudadanos como un posible aliado, pero si le faltasen escaños en la Generalitat o donde fuese. Entonces, lo ha hecho muy bien, porque lo que pasa es que la crisis interna de Ciudadanos es la que todo lo trastoca. ¿Os acordáis que yo aquí he hablado de la operación del centro-derecha en la Comunidad Valenciana? Pues el espectáculo interno de Ciudadanos a nivel nacional ha impedido, porque el partido está hecho unos zorros. Fíjate, dos por aquí, dos por allá. Usted, no se puede hacer esa operación de centro-derecha. Lo que quiere decir que el señor Mazón tiene que pactar con Vox para una mayoría, si no logra, per se la mayoría, con Vox. Entonces, él, bien que lamenta, porque se le ve la cara de lamentación, de que se le haya ido a pique la película con Ciudadanos, porque él contaba con Ciudadanos. Bueno, tanto, o a lo mejor va de donde más puede chupar el señor Mazón, Carlicos, es, así lo llamamos de joven, es de Ciudadanos, de esos restos que le van a ir. Menos de una gente más derechizada, que son los podemitas, perdón, los de Vox. Yo lo que veo ahora, que estamos en elecciones, y ahora todos son ganadores. Ahora todos salen a ganar. Pero claro, viene la noche esa de los recuentos y ahí pues se llevan unos chascos algunos de miedo. Yo, como ya soy también mayor, como Pedro, que tengo ya canas, pues pienso que ahora todos se esfuerzan en dar, nos van a dar, van a traer los millones. Y todo son mentiras. Todo es mentira. De esas promesas vamos a hablar dentro de un momento, pero fijaros lo que ha dicho Ximo Puig en relación con este asunto de los diputados no adscritos. Cuando se desvía una acción honesta de la política y se entra en la moralidad, se empieza con pactos con tránsfugas y se acaba como se acaba. Toda esta historia en la Comunidad Valenciana ya la hemos visto demasiadas veces. Espero que no se vuelva a las andadas. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente respetar la ética en el funcionamiento de las instituciones. Lo que ha dicho el señor Puig. La ética. Eso no se cree. ¿La qué? La ética. ¿La qué? ¿Eso cómo se llama? ¿Dónde no, se con... ¿Eso ¿dónde? Con H o sin H? No, esto es un poco... Lo tiene muy complicado la policía. ¿Dónde se compra eso de la ética? Lo tiene muy complicado. Ha querido decir égida. Que bueno, esto es un poco, Montse, lo que venías diciendo tú, ¿no? Con el pacto antitransfugismo lo que intentan es que dos no adscritos no sostengan al gobierno. Claro, bueno, aquí en realidad está todo correcto y conforme a ley, ¿no? Ellos, o sea, por parte del Partido Popular. O sea, son dos personas que han abandonado su partido, han dejado las competencias. Deja las competencias, ese es el tema. Si no hubieran dejado las competencias, al sueldo, claro. Se han quitado los asesores, es decir, sí, pero, exacto, cuidado, está todo. Han dejado las competencias, que es lo que estábamos hablando antes. Han dejado las competencias, pero el mismo presidente Mazón le han dicho, tienen proyectos, tienen que seguir con ellos, por lo tanto, hasta final de la legislatura
no sé yo qué manera. No, los proyectos no tienen, claro, no tienen cartera. Como no tienen colaboradores. Cartera. Ellos van a votar a proporcionar la mayoría que los tienen a medio hacer. Bueno, probablemente puedan asesorar, por ejemplo, a Juan de Dios Navarro, que acaba de coger la cartera de cultura con el reto de los guerreros de Xi'an ahí en medio, ¿no? Y Julia Parra tendrá que decirle. Bueno, no, los guerreros ya están. Los guerreros están ahí. Bueno, ya, pero, ahí. Pero es una organización muy complicada. Pero una gente que para defender la ideología y su forma de ser dice que la derecha se une con los, ¿cómo se dice?, de la ultraderecha. Y qué tal, y ellos que han pactado con todos los criminales, con todos los independentistas, con los asesinos, con todo. No de usted nombres, a ver, vamos a dejarlo en adjetivos. Y ahora dicen ellos que los de derecha van a pactar con la ultraderecha. Entonces, yo no me explico qué dos varas de medir tienen los políticos cuando le tocan lo que no es suyo. Lo que no es suyo, ellos no tienen nada, pero se apoderan cuando tienen los votos, que es lo que los ciudadanos les hemos dado, se apoderan del país como si fuera suyo. Y luego se rascan las vestiduras cuando hay un partido que pacta con otros y no es con ellos. No sé cómo eso puede ser así. Yo, volviendo a algo que ha dicho antes Pedro, y que yo también me lo he preguntado, porque Javier Gutiérrez no ha entregado su acta, por no desestabilizar, ¿no? Igual que bueno, Julia Parra, por no desestabilizar la diputación, pero realmente hay tiempo. Estamos ya ante una disolución ya dentro de nada del Parlamento, realmente. Bueno, pero a veces las formas también son importantes. ¿Tú has publicado, puede ser, las formas? Tú has publicado, Montse, los dos exdiputados de Ciudadanos dejarán gobernar al PP en solitario en la diputación. Les otorgan más poder al Partido Popular. En solitario, pero bueno, ellos como van a votar, porque sí que pueden votar, pues con apoyo votarán lo que en conciencia. ¿Tendrán la capacidad para decir, oye, girar esto un poco, que se adapte a nosotros? No, ahí ya no me mojo. Eso sucumbe a yo sí me mojo. Esta mujer miente más que habla. O sea, como diría nuestro amigo Sabina, ni cuando miente dice la verdad. ¿Quién? Y lo sé propiamente porque llevaba yo una grabadora. O sea, voy a ser sincero. Y cuando quieran, la saco. ¿Pero quién, Pedro? ¿Quién? Doña Julia. Parra. Que no tiene nada que ver. No, es que ¿cómo se nota usted que no tiene canas como nosotros y no ha oído la famosa canción de Whitisolo, Palabras para Julia, que cantó muy bien Blasco Ibáñez, no sé, un montón de ellos? Entonces, ¿qué poco tiene que ver esta Julia Parra con aquella Julia Parra, que era una niña? Bueno, a lo que voy. Esta señora miente, como digo, más que habla y ni cuando miente. Pero, ya no la hemos escuchado, ni... Porque todos sabemos ciertas maniobras que ha habido en cultura hechas por esta buena mujer. Y cuando quiera la sacamos. Lo que pasa es que ya no pinta nada en política. O sea, claro, se está agarrando un clavo a pintar. Bueno. O sea, esto es, no lo sabemos. Y acabo. Esto es como decía Quevedo. Es como la bofetada al tonto. Que ni falta mano ni sobra cara. Entonces, esta mujer ya está... esto no lo sabemos porque no hay que perder de vista San Juan de Alacant, donde su marido, Santiago Román, es alcalde por Ciudadanos va a ser candidato de Ciudadanos. Esto es consecuencia del ajuste de cuentas interior de Ciudadanos. Pero Santiago Román va a ser candidato de Ciudadanos. Con lo que ha hecho su mujer, a lo mejor no. Claro. Por eso he dicho, si hablan en el tálamo... Por cierto, que fijaros que... Que... casualidades de la vida, qué cosas tiene la vida, que justamente estos días nos ha traído aquí al que fundó Ciudadanos. Albert Rivera estuvo estos días en Alicante y, claro, no pudimos evitar la tentación de preguntarle. Esto nos dijo. ¿Ah, sí? Hace ya 3 años y medio que tomé una decisión, que es dejar la política en activo, dejar la política orgánica de partido, obviamente con el cariño, con el respeto, con la buena relación que tengo con todos mis excompañeros, pero he sido muy respetuoso desde que salí el primer día de la política con Ciudadanos y con sus dirigentes, y no lo voy a dejar de ser ahora, que tienen dificultades, ¿no? Me parecería absurdo hacerlo de esa manera, así que, en definitiva, les deseo lo mejor, ya lo he dicho muchas veces, yo entiendo que usted insista, pero no, créame que si he decidido no opinar y no participar, y cuando lo he hecho en privado con quien me lo ha querido preguntar.
No, no hubo manera, ¿eh? No pudimos ahí sacarle un titular. No que se fue sin hacer el trabajo que tenía que hacer. Otro que no volverá a la política de ninguna manera. No. Ahí, y fíjate no que esos días no decíamos... No se ponía el teléfono de los que financiaban el partido. Es cojonudo la historia. Que decíamos este eso... Este que va a hacer ya, va, este ha demostrado que no... Estos días decíamos, bueno, si Albert Rivera levantaron la cabeza. Bueno, Pedro, tú y yo hemos visto muchas cosas ya. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar de otras cosas. Decía Eladio Aniorte las promesas de Ximo Puig. Precisamente esta semana ha venido Ximo Puig a prometer 25 millones de euros al cauce del Segura y también a anunciar que este miércoles la Generalitat presenta un recurso al plan del trasvase Tajo Segura. Será dentro de un momento, no se vayan, volvemos enseguida. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Seguimos adelante con este programa Alicante Actualidad de hoy, donde vamos a analizar en esta segunda parte esas promesas que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho en la Vega Baja. Ha hablado de inversiones de hasta 25 millones de euros en el cauce del Segura. Le escuchamos. Por una obra emblemática que es lo que se está realizando en esta primera fase en la desembocadura del Segura y que va a continuar con la acción de la Generalitat en 5 kilómetros más. Al final son obras por valor de más de 25 millones de euros que lo que intentan es fortalecer todo el sistema de riego y de avenidas en ocasiones tan difíciles como las que hemos vivido, ¿no? Por tanto, hoy es un día en el que la alianza también con la Confederación Hidrográfica y con los ayuntamientos nos permite avanzar y dar más garantías de seguridad a toda la población y sobre todo también teniendo en cuenta que para nosotros el agua es un valor extraordinario desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y tenemos que continuar dándole toda la mayor cobertura a ese río, el río Segura, el río que le da nombre también a este instituto que desde luego es, sin duda, vida. Bueno, ¿cómo va a hablar? Si este hombre ha sido el que nos ha quitado el agua, empezó Zapatero a quitarnos el agua. Y ahora han llegado estos y han dicho que su objetivo era acabar con la agricultura, lo han dicho. Yo estuve en el despacho de Puig la semana antes de irme. Así de claro, le tuve que decir que no tenía pantalones allí delante de todo. Así de claro. Y se lo digo ahora, es un mentiroso compulsivo. Todo lo que dice es mentira. ¿Por qué? Porque se plega a las órdenes del partido. Él no tiene voz en el partido. Dice lo que el partido le dice que diga. Este no tiene ninguna personalidad. Hombre, ahora vosotros sabéis que un gran puñado de votos y probablemente la Vega Baja alicantina puede dar o quitar gobiernos. ¿Tú has caído que lo que pasa electoralmente en la provincia de Alicante primero pasa en la Vega Baja? Y en Orihuela, diría yo. Bueno, en la Vega Baja. Es decir, lo que la Vega Baja vota en unas elecciones es lo que vota la provincia de Alicante. Es un termómetro, lo de la Vega Baja, curioso, y ha sido siempre así, ¿verdad? De todas las elecciones que hemos conocido. Sí, sí, conquistar la Vega Baja puede dar o quitar gobiernos. O sea, Ximo Puig, ayer yo salgo de noche. Tengo esa mala costumbre. Ayer salía yo del casino de Alicante y a la tarde. A lo mejor estaba allí, Ximo Puig. No. Pero de pronto veo en el horizonte, en el distrito digital, veo Generalitat Valenciana en rojo. Veo aquello, digo, ya le han puesto nombre ya a la ciudad aquella. Allí va a haber empresas. ¿Cómo está la Generalitat por en su primer? En rojo, ¿eh? Uh-huh. Se veía esplendorosamente. Esto aquí en Panoramis, ¿no? En la nueva fase del distrito digital que han hecho. Sí. Ya me quedé absolutamente. Y luego, lo que dijo ayer de la bicapitalidad, otra locura.
cuando ha dicho Valencia, Cap y Casal, ha dicho lo de la bicapitalidad en la Comunidad Valenciana con Alicante. La bicapitalidad lo ha dicho en el estreno del edificio. Muy desesperado tiene que estar con la provincia de Alicante cuando hace estos juegos malabares de bicapitalidad. Eladio, bicapitalidad. Sí, eso es muy fuerte. Dijo bicapitalidad y descentralización. Fueron dos palabras muy utilizadas ayer en... Y 230% más de inversión de la Generalitat en la provincia de Alicante. 230% más. 230% más, pero bueno. Oye, preguntado ya. ¿Qué le pasa a Ximo Puig? Lo que dijo fue a todos los niveles. Ah, a todos los niveles. Ahora ya se echa para atrás. ¿Qué le pasa a Ximo Puig? ¿Qué desesperación tiene? No sé, estuviste en la... Pero si no ha pagado aún la promesa de la dana. Por eso, si aún no ha pagado y promete 25 millones en la Vega Baja. Y no ha pagado otro. Yo tengo una duda, y es que lo que no entiendo es que sanear un río, dragar un río, una desembocadura de un río con los problemas que hay, de inundaciones, de danas, o sea, eso es una noticia. Eso no, no debería ser algo habitual, normal. Eso no lo hace él, no draga el seguro. Decir, ¿no? Y limpiar las riberas. Claro, es que decimos, wow, ¿cuántos millones? Pero esto no debería ser, Montse. La Confederación no tiene presupuesto para limpiar el río. No tiene, quiere que lo limpien en combinación con los ayuntamientos ribereños. Pero habrá salvajada más grande. Pero no tienen presupuesto para eso. Para ¿quién? Eso, y que no les dejan tampoco. Estamos hablando de 10 millones por un lado, de 4 por otro. Yo te Eladio, de lo primero momento. Que tienes que hablar, tú que eres de Asaja, es decir, en el ámbito nacional, fundador y todas esas cosas, ¿desde dónde lo dragamos? ¿Desde dónde lo limpiamos? ¿Desde el campo de Lorca o ya en Guadalajara de Segura? Hombre, vamos a ser serios. Límite con Murcia. Límite con Murcia. El presidente Puig estuvo en Guadalajara del Segura, en la desembocadura. El río, te voy a decir el problema que tiene. El río está abandonado por la Confederación. Cuando viene un poco de agua, el río tiene la vertiente del Reguerón y hay que limpiarlo, por lo menos de Orihuela, que sería... del límite de la provincia, pero por lo menos de la presa de Orihuela hasta Guardamar. ¿Por qué? Porque cuando pasa de la presa de Orihuela tiene un afluente que es el Reguerón, que cuando Murcia llueve mucho, viene el río Segura lleno, pero lo junta en la Campaneta con el Reguerón. Exactamente. Y eso lo empuja eso lo hemos vivido. Pues fijaros... Sí. Pero déjame que te diga un segundo, si me lo permitís, porque esa es el proyecto para quitar el agua de la Vega Baja está. Lo que pasa es que cuesta 1.500 millones, que es una décima parte de lo que se pierde en una riada. Y es la rambla de Abanilla, que es la que hace las inundaciones, ¿hay que llevarla por su cauce natural al río? No. Hay que llevarla al mar. Hay que llevarla al mar por Albatera, por el Rialengo, que es su cauce natural, y cortar que vaya a Orihuela. Ese fue uno de los problemas. Un momento que no tengo más tiempo. ¿Y el agua que sale? Porque esto me parece determinante. Del Tajo, el control de la presa del Tajo, más menos, ¿eso soluciona el problema o no? Porque siempre el problema ha sido con Bono, que puede ser... Mirad, ahora que estáis hablando del Tajo, un momento. Ahora que estáis hablando del Tajo, precisamente ya sabéis que han ido recortando, nuestros espectadores lo saben porque hemos hecho programas especiales también aquí sobre el trasvase Tajo Segura, que el gobierno, la ministra Teresa Rivera, ha ido recortando el agua que se trasvasa al río Segura para los agricultores, que es la reivindicación histórica. Montse Botella ha publicado en Diario de Alicante que el Consell va a presentar el miércoles... Mañana, miércoles, el recurso... El recurso contra el plan, bueno, contra la disposición adicional esta novena, que se supone que es la que cambió el ministerio unilateralmente. Sí. Me parece muy bien. Pero los que mandan son aquellos que... Que nos lo explique. Este manda menos que yo en la iglesia de mi pueblo. Perro no come carne de perro, dicen. Y esto lo que va a suponer es un recorte bastante grande de agua desde ahora hasta el 2027. Eso es lo que va a recurrir Ximo Puig. Y eso es lo que va a recurrir, que lo que quiere sobre todo es que ese recorte, bueno, que esté ligado, que se revise cada año y se vea si realmente hace falta recortar el agua o no. Y eso lo hace en pre-campaña. Si el agua está en buenas condiciones... Va a recurrir contra los aspectos que considera lesivos del Real Decreto y pedirá que se suspendan cautelarmente la aplicación del escalonamiento previsto en la determinación de los caudales ecológicos. Eso es como si yo... Nos lo cuenta Javier Berenguer, que es sobre el recurso que es del Sindicato de Regantes. Yo creo que la Generalitat Valenciana está muy convencida de que
de que por parte del gobierno se ha hecho, bueno, se ha utilizado políticamente una subida de caudales ecológicos que no está justificada técnicamente por ningún informe, con lo cual, bueno, que tengamos a la gente valenciana, y en este caso parece ser que van a ser los primeros que presenten esa medida y han anunciado ese recurso, con lo cual, pues bueno, desde luego que no podemos pedir más. Yo sé que se van a venir muchos más gobiernos regionales o diputaciones, pero desde luego que apoyar esta medida y seguir trabajando juntos con la Generalitat Valenciana para conseguir el objetivo que queremos todos, y es que no se suban los caudales ecológicos a los niveles que lo quieren subir. Y ahora eso con la Generalitat Valenciana. Estos son unos lameculos. ¿Lo entiendes? Eso es lo que es. Que están dando jabón a ver si recogen algo de la Generalitat. No, a la Generalitat hay que hablarlo, a ver, que como los empresarios agrarios tenemos que hablar. Nosotros necesitamos el agua para crear riqueza. Nosotros necesitamos el agua a precio que podamos pagar. Y necesitamos agua buena para seguir con nuestro trabajo, siendo empresario, pagando la seguridad social ahora 3 veces más que hace un año, pagando los impuestos más caros, pagando los abonos 3 veces más caros, pagando el gasoil más caro, pagando todo más caro. Y eso, estos lameculos no pueden estar diciendo que van a hablar con la Generalitat, a ver si la Generalitat nos echa una mano. La Generalitat nos va a hundir, porque es la misión que tiene la política. Oye, Paco, ¿y cómo se entiende esto políticamente, que la Generalitat se haya abstenido en la mesa del agua cuando se celebró hace un par de meses? Y ahora, después de mucho insistir, y ahora presenta un recurso. Yo creo que es que estamos en pre-campaña electoral. Claro. Estas cosas quedan muy bien. Igual que lo de la bicapitalidad de Alicante y Valencia en la Comunidad Valenciana, lo mismo que el 230% más de inversión. Uh-huh. Estas cosas se dicen en pre-campaña electoral. Descentralización, decía también ayer Chimo Puig. Y eso lo dice ahora. Hay una cuestión que está clara. Es Chimo Puig es enemigo con la señora andaluza de el señor Pedro Sánchez. Se enfrenta a él, no quiere que sea, y la venganza de Sánchez se come fría. ¿Por qué? Porque Sánchez lo que aspira es irse a Europa, o sea, abrir camino, me voy a Europa y ahí os las den todos. Eso por una parte. Pero por otra parte, y me parece muy importante, vamos a ver, Chimo Puig, lo que dice Paco, está en elecciones. Chimo Puig sí que se las juega, nosotros no. Y entonces por eso ahora mentirá y dirá que va a hacer un rascacielos en la Vega Baja. Que va a presentar un recurso al trasvase. A Borbotones. Monse, porque hace unas cuantas semanas Carlos Mazón le mandó una carta para pedirle que ir juntos de la mano. Su presentar competidor. Presentar juntos el recurso. Otra trampa saducea. Dejar las siglas de lado. Hoy precisamente Juan de Dios Navarro, cuando lo has entrevistado, lo ha comentado. Y bueno, él decía, qué paradoja, ¿no? Que podamos ir de la mano con la comunidad, con la región de Murcia, y no podamos ir con la Generalitat Valenciana, porque la Generalitat Valenciana dice que es una competencia del gobierno valenciano. Uh-huh. El hacer esto en nombre de todos. Diputación pedía ir los dos juntos. Entonces, como que no se quería equiparar. Uh-huh. Aquí sí que aquello de divide y vencerás. No, y al enemigo ni al agua, claro. Esa es la cuestión. Eso de Murcia es peligroso, por una razón que te voy a dar. Los murcianos ahora están demandando el agua de la desaladora, hablan de la desaladora de Torrevieja. Eso en agricultura, yo le cortaría la lengua a todo el que habla de desalación para la agricultura. La menos lengua a los judíos, cortada. Menos a los judíos. No, los judíos no tienen nada más que el Tiberíades. Yo estaba en allí. El lago Tiberíades, que se lo querían quitar a aquellos, pero vino la guerra de los 6 días por el Jordán. El Jordán alimenta el lago Tiberíades y está a 5 kilos de presión desde arriba en todo Israel. Eso es distinto. No, pero tú sabes. Y las desaladoras. Y a mí me consta que aquí han venido hace ya muchos años técnicos judíos y han dicho: si el agua la tienen ustedes en los ríos, ¿para qué quieren desaladora? Eso tú lo sabes. Has dicho la palabra clave. Ahora la acabas de decir. El agua en España está en los ríos. Porque tenemos 50.000 hectómetros que van al mar todos los años. ¿Para qué me hablas de desalación a dos euros metro cúbico de agua en Torrevieja? Y contaminando. Hace falta para las barquitas de recreo en Lisboa. ¿No? Y contaminando la desaladora. Y contaminando. En Lisboa hace falta para las barquitas de recreo. ¿Y de dónde van a traer la luz? La electricidad que hace falta en Torrevieja, porque ya han traído una línea de Cartagena, pero no tienen para sacar 200 hectómetros al año, pueden sacar 80 o 90,
Pero ¿a quién van a vender que el agua la puede pagar el agricultor con los limones a 20 o 30 céntimos kilo? ¿Cómo lo van a pagar a dos euros el metro cúbico? Esto evidencia, porque aquí lo decimos muchas veces y además estamos en tiempo en el que, por ejemplo, la Cámara de Comercio, las organizaciones empresariales están pidiendo unidad de acción para ir a Madrid con un único discurso. Sí, esto evidencia que no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que sí, que aquí en Alicante sí que hay unidad al respecto. Quizá a lo menos mejor política de todo. Eso te iba a decir, a lo mejor en el plano político no. Lo que decías, Eladio, es verdad. O sea, se va a recortar, ya desde este año se va a recortar ese agua para el Segura, pero a la vez, aunque quisieran usar la desalación, es que no hay infraestructuras ahora mismo. Es que ya al margen de que sea mala, de que el boro, de que... Precio. Pero es que... Y precios, sobre todo, bueno, que ahora han dado ayudas. Pero es que tampoco hay infraestructuras. No quieren mandar el agua. ¿No hay manera de conseguir la unidad, Paco? Yo es que hay una cosa que no termino de entender. Yo sabes que del agua soy crítico. Si la dejaran en... Como yo soy de Murcia, como dice Eladio, yo soy crítico con el agua porque veo que hay muchos discursos en torno al agua de gente... que le importa un pimiento, claro, el agua. Claro, Murcia lo conozco bien. Claro, conozco bien, lo que importa es el negocio. Lo conozco bien. Entonces, el negocio. Hay que ver lo que la directiva... El campo de Lorca. Hay que ver lo que la directiva... Para ser sincero, Paco. Lo que la directiva Marco del Agua te deja hacer, porque esa es otra historia. La directiva Marco del Agua, ¿qué nos deja hacer? Yo creo... Ha habido una diputada murciana en Bruselas mucho tiempo, del Partido Popular, bueno, Cristina Gutiérrez Cortines, y se ha venido desesperada. Porque intenta un frente con el sur de Europa, con los griegos, con los italianos, donde no hay agua fácilmente, y al final han perdido esa batalla. La directiva del agua la han hecho los que tienen agua en Europa, no, claro, los que no la tienen. Claro. Y entonces esa directiva nos castiga. De alguna manera, entonces cuando los políticos hablan, dan igual. Oiga usted, ¿qué nos permite la directiva Marco del Agua? Primera pregunta y última. Y a partir de ahí, que venga lo que además, os voy a preguntar que no sé si en vuestra casa pasáis frío o calor, o si escucháis muchos ruidos en el exterior de vuestra casa. Tenemos una solución, que es aislar la casa térmicamente y también acústicamente con Impimur, que es una tecnología... utilizan las últimas tecnologías para los aislamientos. Son aislamientos térmicos y que ahora, por ejemplo, pueden incluso llegar a ahorrar hasta el 50% de la factura de la luz. Ahora que estamos tan pendientes de las facturas y de a ver cómo cuadramos las cuentas para llegar a fin de mes, esta puede ser una gran solución para no malgastar en calefacción ni en aire acondicionado. Y encima también para no escuchar los ruidos que a veces se escuchan por la calle. Impimur, búscalo en impimur.com. Es una buena solución de aislamiento térmico. No sé cómo tenéis vosotros la casa, si la tenéis aislada o no, pasáis calor o frío cuando estáis en vuestras casas. Yo ya la tengo muy aislada acústicamente y térmicamente, la tengo bastante. Porque estamos en una tierra que de repente cambia el tiempo y empieza a hacer calor. Pero faltaría aislar las casas con eso. Con placas solares y con calefacción central y todo, como los ricos. Ah, bueno. Y allí se está como la gloria, porque soy huertano, vivo en la huerta. Y porque tenemos además, estamos en un momento en el que el tiempo cambia de repente, que estamos en primavera ya, y ya sabéis que la primavera... Alicante, como pedantemente dijo Venceslao Fernández Flores, casa de la primavera. La casa de la primavera, todo el mundo sabemos... No, Alicante. Pero cuando lo dijo nació este calor que hace ahora. Sí, pero don Venceslao. Alicante se está muy bien. Vamos, pero, hombre, compárelo ahora, usted con Cuenca, Albacete. Pero Alicante, la calidad de vida. Alicante tenemos que decir. Pero ahora cuidado que nuestro meteorólogo de cabecera, Jorge Olcina, dice que las cosas han cambiado mucho. Y don Jorge es muy joven todavía. De repente puede un salir. Don Jorge es muy joven todavía. Lo que pasa es que estamos todos muy progres, muy concienciados con eso, ¿no? Sí. Entonces yo para no alarmarme. La ruina de este país serán los marcianos que nos invaden. Vamos a ver, la tierra cambia, se hunde. Otra pregunta, Eladio, que es el más mayor de la mesa. No, hay muchas preguntas que vamos a terminar ya. Si él ve que el clima ha cambiado o no ha cambiado, o él siempre ha visto sequía, calor... Eso es otro programa, Paco, eso es otro programa. Eso va por época. Eso es otro programa. Hay ciclos. Vamos a terminar ya. Pedro Nuño de la Rosa, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias, Eladio Niorte, y muchas gracias, Paco. Me ha sabido poco hoy. Me ha sabido poco. Es que una hora pasa volando, es verdad que pasa volando. Y más cuando uno se mete mucho en los asuntos. Espero que también para ustedes se haya pasado volando el programa y haberles dado los suficientes argumentos como para poderse formar una opinión. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. No, pero no.